Sectores políticos rechazaron la participación en política de los altos mandos del gobierno nacional. El vicepresidente Germán Vallar Lleras estaría apoyando en Bogotá al candidato Enrique Peñalosa, influyendo en el escenario político de la ciudad. ¿Qué estamos ofertando? Pues estamos ofertando el programa para ahorradores. 75 mil oportunidades, ya no de vivienda gratis, pero que sí le permitirían a cualquier ciudadano de Bogotá comprar su vivienda con una modísima cuota de 180 mil pesos. La tercera parte de un salario mínimo. El resto son subsidios del gobierno nacional. En este foro realizado hace pocas semanas, se evidencia la intervención del vicepresidente, lo que generó rechazo de varios candidatos y políticos. Hacer proselitismo político por parte de funcionarios que tienen capacidad nominadora o también que pueden tomar decisiones sobre el gasto público está explícitamente prohibido. Eso puede constituir una grave falta disciplinaria. Para el vicepresidente y para el ministro Vargas, para el ministro Cristo, que dijo que había que votar por la Unidad Nacional, no faltaba más, pues, ¿cómo así? Hay que votar libremente, hay que votar a conciencia, hay que votar por ideas, hay que votar por propuestas. No le dan caso a los funcionarios del gobierno. Piden al Procurador General que no parcialice su oficio e investigue al vicepresidente. Sí, vemos un total desequilibrio con relación a cómo se están llevando a cabo estas elecciones. Al alcalde Petro se le hacen una serie de acusaciones totalmente sin ningún fundamento y en cambio hechos tan graves como declaraciones de un funcionario de alto nivel del gobierno pasan prácticamente como una especie de anécdota. Tenemos que tener responsabilidad, que llame la atención y que establezca, digamos, frenos. Noticias Capital en días pasados le preguntó al procurador si entraría a investigar a Vargas Lleras y esto fue lo que dijo. Temas específicos, dijéramos, funcionales, no respondo porque eso afecta el ejercicio de la función. Es indudable que primero no conozco las denuncias que existen y mal haría yo si ante los medios hago un juicio de valor sobre conductas que eventualmente podrían. Pero digamos, entonces, en el caso de que se adelanten investigaciones, la Procuraduría, digamos, estaría en la obligación de investigar. Desde luego que la Procuraduría corresponde cumplir con su función. Se espera que con denuncias que se han hecho desde varios partidos políticos se atienda el llamado al procurador para que haga su oficio.